nosotros tenemos una desreconversión de nuestros hospitales, en su momento se hicieron hace unos 5 o 6 meses, y estamos trabajando casi en la normalidad, y digo casi porque sí tenemos algunos rezagos que estamos atendiendo y por indicaciones de nuestra normativa en salud, estamos aplicando estrategias para favorecer y para poder atender el rezago quirúrgico y el rezago de consulta. ¿En qué cirugías son mayormente rezago que hacen? Básicamente son dos, es traumatología y ortopedia y oftalmología. ¿Cuántas estarían pendientes? Tenemos de todo el estado, tenemos un número importante, pero estamos atendiendo en coordinación con el Hospital Regional de Veracruz. Con ellos estamos aplicando una estrategia para estamos atendiendo de hecho a pacientes en jornada acumulada, que son días festivos, estamos aplicando estrategias para ir abatiendo el rezago a la mayor brevedad posible. ¿Este rezago implica cirugías que fueron postergadas desde el 2020? Es correcto. Bueno, no precisamente, sino por la pandemia, cirugías no urgentes, cirugías que son programadas, son de las que venimos arrastrando y de las que se van presentando día a día. ¿Cuándo se podría abatir ya? Estamos trabajando en ello. ¿Este mismo año todavía? No puedo, con la finalidad de abatir lo más pronto posible la cirugía rezagada. Es poca.